Presentación y gracias a Spotmed por la invitación. Bienvenidos todos a este panel de discusión. Antes de empezar, me gustaría que los miembros de este panel se presentaran. Les voy a pedir que en un minuto nos cuenten un poco de su experiencia profesional, empezando con la maestra Pilar Guadalajara, después con el doctor Carlos Rodríguez Zárate y para terminar con el licenciado Frank Núñez. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan. Buenos días a todos. Y pues estoy en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Me dedico a la hospitalidad desde hace muchísimos años, tanto en el ámbito del seguimiento de los hoteles, restaurantes, hospitales, y actualmente estoy a cargo de los posgrados del ESDAI, aquí en el Campus Guadalajara. Creo que con eso es suficiente, apasionada de la hospitalidad. Gracias. Buen día a todos. Gracias por esta invitación de poder participar en este panel tan interesante sobre turismo médico. Yo soy el doctor Carlos Rodríguez Zárate. Soy actualmente el presidente de Turismo Médico de Jalisco. También tengo funciones en el Hospital San Javier. Tengo 25 años de experiencia en el sector hospitalario, con una experiencia también de 7 años en el sector asegurador. Dentro de las ramas, vamos a decir, parte de mi especialización fue en el área de administración y dirección de hospitales, y asimismo en el área médica tengo una especialidad en medicina regenerativa y antienvejecimiento. Actualmente soy el presidente del área de salud de American Chamber, y bueno, muy grato el poder compartir algo de la experiencia este día de hoy, en qué está pasando actualmente en el turismo médico en el mundo y especialmente en México. Gracias. Saludos a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar. Soy Frank Núñez. Tengo yo en turismo médico ya 10 años. Soy psicólogo de San Diego State University en San Diego. Nuestra empresa es americana. Nos hemos dedicado a desarrollar todo lo necesario para avanzar en el turismo médico y para ganar ese terreno aquí en México. Desde talleres hasta ahora, hoy en día, un congreso que vamos a platicar al rato de turismo médico. Y ahí uno aprende y les enseñamos y les damos las herramientas necesarias para obviamente, entrar a este ramo de turismo médico y eso es lo mío y lo nuestro. Somos una empresa, ya somos más de 20 personas que se consisten no nomás de esos talleres y congresos, sino también de, ya ahora en día, Marketing Services Management, que marketing sin marketing, pues uno sabe que esto no avanza. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Estamos por comenzar este panel, pero quiero pedirle a la audiencia que nos acompañen, por favor, con todas sus dudas y comentarios. Las dejen en el chat de esta sesión, donde los miembros de este panel nos ayudarán a estarlas respondiendo. Ahora que ya conocemos al grupo de especialistas que nos acompaña el día de hoy, quiero empezar la discusión con un panorama general del turismo médico en este momento. Todos sabemos que actualmente vivimos en una pandemia. Actualmente, de acuerdo a la AMIS, que es la agencia de seguros, la pandemia está ubicada en un segundo lugar de gasto, todavía en primer lugar aquí en México, lo que es el huracán Vilma. Pero antes de la pandemia, antes teníamos un promedio de 1.2 millones de visitantes al año aquí en México,
México actualmente cuenta con 105 hospitales acreditados y esto causaba una derrama aproximadamente de 5.5 mil millones de dólares esperada y antes también de la pandemia se esperaba un crecimiento de un 7%. Con esto quiero decir que México estaba considerado el segundo lugar a nivel mundial. En primer lugar se encuentra Tailandia y México es el primero en el continente americano en turismo médico. Sin más por decir, ahora sí vamos a comenzar la charla y me gustaría empezar con el licenciado Frank y el doctor Carlos. ¿Cómo han visto la reactivación de la actividad médica en los principales puntos de turismo médico en el país y cuáles podrían ser las oportunidades de negocio que surgieron en medio de la crisis sanitaria? Empezamos con usted, doctor Carlos. Gracias. Bueno, el panorama general actual del turismo médico, hay que entender que el mundo está enfrentando realmente un verdadero reto ante la emergencia de salud del COVID-19, ¿no? Esta pandemia pues, ha generado de manera muy importante una afectación del mercado de turismo médico debido a las restricciones de viajes internacionales, el miedo de la gente de viajar fuera de su país por temor al contagio, obviamente las políticas implementadas por cada país, y esto finalmente pues cerró en cierta manera las fronteras y todo el flujo que normalmente teníamos previo a la pandemia 2019. De esta forma, se ven que empiezan a darse reactivaciones del turismo médico, obviamente el interés por este mercado creciente es muy importante para la generación de divisas, generación de ingresos en este sector interesante en crecimiento. Tal es así que dicha situación ha cambiado también de manera importante, como les decía, los drivers, ¿no? Es decir, históricamente el turismo médico pues tiene muchísimos años desde el área de Grecia, de la Roma antigua, y finalmente pues el tema del turismo médico siempre fue generado buscando, uno, el poder acceder a situaciones propiamente de tratamientos de salud, de bienestar, y que en cierta manera estuvo ligado con el tema de precios, de tecnología, que en su momento no está presente, ¿sí?, en el lugar de origen, y después generado también por otro tipo de situaciones propiamente, dado el caso de la tardanza en la oportunidad de la atención de salud, llámese el mercado de Canadá, o la elevación tan importante del costo en salud, pues generado prácticamente en todo el mundo, ¿no?, y específicamente Estados Unidos. Por tanto, en el mundo se empieza a reactivar, pero de manera muy particular, dependiendo de las fronteras de cada país, dependiendo, como les digo, de la situación. Y finalmente se agrega un factor muy importante, que es el factor de seguridad, ¿no? Anteriormente buscábamos pues, un destino bonito, un destino que pudiéramos combinar la parte de la recreación, del turismo, junto con la opción de tomar esta situación de salud, pero finalmente ahora se vuelve un factor muy importante, el factor de seguridad, ligado, como les digo, a las políticas, ligado a qué tan bien la experiencia se dio en el país con el manejo de la pandemia, ¿no? Y entonces esto cambia de manera muy importante el enfoque que tenemos que dar, sobre todo como país, la imagen que puede haber tenido o no México en un sector tan importante y su perspectiva de cómo manejó la pandemia. Entonces, ese es un driver muy importante que genera. Y el otro importante que me gustaría comentar es cómo se abre una brecha importante desde el punto de vista de la medicina digital o el tema de la telemedicina, ¿no? Como ustedes verán, pues la pandemia detonó tal vez algo muy interesante que era cómo todas las herramientas, las aplicaciones digitales, los webinars, los chats, pues están en cierta manera utilizándose de manera, vamos a decir, pues en cada sector se movía más. En salud estaba un poquito como que retrasado su inicio, aunque hay herramientas muy interesantes que utilizar, pero bueno, finalmente en toda la industria cambió, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo, que anteriormente lo hacíamos de manera presencial, cómo podemos aprender a manejar cada plataforma, ¿sí? Cómo nos comunicamos, cómo hacemos una presentación,
y se volvió un driver muy importante porque finalmente el turismo, el paciente que busca en este caso la atención en salud, ahora busca lo que viene siendo una interacción con su médico de manera digital, ¿no? Lo que viene siendo una videoconsulta, lo que viene siendo un video seguimiento después del tratamiento, obviamente, del paciente, que se vuelve una parte importante, y todo lo que viene siendo básicamente también la interacción para poder recabar la información necesaria de un hospital, de un médico, de un team médico, de un tratamiento, se vuelve una parte importante desde el punto de vista de educación para poder tomar una decisión de poder moverse a algún lugar, ¿no? Estas herramientas tal vez antes no las teníamos porque se manejaba tal vez a través pues, de un correo o una información, obviamente en un panfleto, en un algo escrito, vamos a decir, ¿no? Y el tema digital cambia de manera muy importante y se va generando desde ahora en adelante pues, un drive muy importante desde el punto de vista de este sector, ¿no? Esto, como les digo, se va dando en México. Consideramos que las fronteras, sobre todo, pues empiezan a generar una importancia en el flujo de pacientes nuevamente a reactivarse. Y sobre todo, pues vamos, el tema de las fronteras es muy distinto al tema que puede venir por ejemplo, Jalisco, donde nosotros buscamos un sector de una medicina más especializada. La frontera generalmente busca el tema dental, busca el tema de una cirugía estética, de una cirugía de obesidad. Distinto, vamos a decir, a otro tipo de ciudades grandes con alta tecnología, ¿no? Y asimismo, se abre también un panorama interesante desde el punto de vista de las necesidades propias de salud generadas en la etapa post-COVID, ¿no? Porque finalmente el COVID ha generado estragos en la salud, ha generado situaciones propiamente de un problema de daño orgánico, principalmente generado en los pulmones y en otro tipo de órganos. Y ahora vemos la necesidad propiamente de buscar también tratamientos en México para poder restablecer esa salud, poder restablecer esos daños secundarios generados por el problema COVID. Por decirle, uno de ellos interesante que se genera es la aplicación de células madre, los tratamientos regenerativos para poder ayudar a esta gente a esta resolución básicamente de los problemas generados después de la etapa o secuelas del COVID. Muchas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Los cambios, lo que notamos nosotros a primer mano en My Medical Destination, que es la empresa que nosotros usamos para facilitar. En My Medical Destination hacemos campañas, nos vamos al mercado americano y al mercado canadiense normalmente. Obviamente, en la pandemia, Canadá cerró puertas, entonces nos enfocamos en Estados Unidos. Nuestras campañas tuvieron que aumentar bastante y empezamos a monitorear mucho el interés de qué ciudades y dónde querían todavía visitar los pacientes. Entonces, yo les voy a dar un poquito la perspectiva de eso a primer mano, cómo los trabajamos, dónde querían ir y cuál era el interés. Definitivamente la frontera, si tuvo una, muchos de los doctores quizás fueron afectados 2 semanas máximo. Incluso hubo un cambio y un fenómeno muy raro en la frontera. Creo que fue la única frontera en todo el mundo que tuvo este fenómeno donde seguían viniendo pacientes. Y en Tijuana en particular, que conocemos muy bien, ahí trabajamos con varios médicos, hay hoy en día cirujanos plásticos que antes podías hacer una cita dentro de un mes, durante la pandemia tenías que esperarte un año. Varias razones. Una, ya las cirugías eran menos y con más cuidado. Entonces los doctores sí se limitaban por su propio bien y cuidarse ellos mismos y su staff. Pero 2, sí aumentó mucho la demanda. Hay varios estudios y varias razones del por cual. Las personas ya no iban a trabajar, se operaban. Se quedaban en casa, los americanos, para recuperarse. Ese fue un factor muy, muy importante. Y obviamente la competencia se puso un poco más agresiva, los precios bajaron, ¿no? Como se estaba ajustando toda la frontera en cuestiones de turismo médico y cómo hacerlo. Algo también un poco raro que sucedió en la frontera y se vale mencionar, hubieron clínicas y doctores que cerraron y no pudieron y hubieron otros que subieron mucho
y ya cuando empezamos a darnos cuenta de eso, era muy sencillo. Los doctores que estaban preparados con sus redes sociales, su página web y su equipo de venta y de turismo médico interno, son los que triunfaron y siguen triunfando, y ahí nos dimos cuenta que como consecuencia, pues obviamente nosotros nos hicimos lo mismo, activar todo, ¿no? Activar todo en línea. Eso es la frontera. La frontera vamos a decir suerte, ¿no? Por estar ahí a un lado de Estados Unidos y tener a California, que tiene mucha gente que quería seguir viniendo. Los otros puntos, que nosotros trabajamos con lugares de playa, ¿no? Cancún, Puerto Vallarta, Guadalajara, México, ciudades grandes que tienen accesibilidad de vuelo y fácil de llegar, bajaron casi al cero. Empezaron ya a moverse hace ya unos meses. Yo ya estamos teniendo muchas preguntas, y sí empezó a activarse. Las campañas que nosotros tuvimos que hacer, o sea, nosotros tuvimos que usar creatividad. Queremos ver cómo, dónde, pues, queremos seguir ganando dinero, es la verdad, y los doctores también, y no sabíamos qué hacer. Seguimos igual de fuerte. Seguimos, y sí empezamos a tratar de, nos íbamos a las ciudades chicas, quizás los pueblos americanos que no se preocupaban mucho por el COVID. Empezamos a usar la mentalidad del americano que no cree en el COVID y no quiere vacunarse, pues igual le dimos por todos lados para ver qué pasa. Efectivamente, la personalidad del americano que no está muy preocupado era nuestro cliente fuerte. Ese fue nuestro cliente fuerte y lo sigue siendo. Hoy en día ya es parejo, ya se está actualizando. De hecho, ya nos estamos preparando y estamos haciendo unas campañas aún más fuertes para las zonas de la playa. Estamos incluyendo las dos ciudades de importancia. De hecho, son tres ciudades de importancia para nosotros que no son playa. Son Guadalajara número uno, obviamente, porque nuestro congreso y creemos que es un destino literalmente mágico para el americano, pero no podemos olvidar al DF y no podemos olvidar a Monterrey. Monterrey también tiene lo que es, puedes llegar manejando, ¿no? Entonces, también ahí estamos en eso. Entonces, así los cambios que vimos fueron muy raros. En la frontera, buenísimos, para arriba, algunos doctores no. En el resto del país bajaron. Tuvimos que asesorar a nuestros médicos en cómo manejar cancelaciones y logística. ¿A qué me refiero con logística? Pues a veces hay tratamientos de seguimiento, segundas citas, y las cancelaciones no ser penalizadas. También dar videos, y empezamos a hacer ya ahora, ya no nomás se trataba de las promociones del descuento, se trataba de que, hey, aquí tenemos, pues, vamos a tomar la temperatura y todo. Todo cambió un poco en social media, como dicen, ¿no? Entonces, esos cambios se vieron, se siguen dando. Ya no nos preguntan mucho de que, como ya hay mucha vacuna, mucho vacunado en Estados Unidos, ya no hay mucha pregunta de cuáles son las medidas que toman los doctores. Sin embargo, seguimos ofreciéndola en las páginas web para que estén los que sí se preocupan, tienen que saber que sí las estamos tomando. Hay eventos en Estados Unidos de turismo. Hay uno que se llama el Travel Show. Yo he participado en ese varias veces. Ya no pienso participar hasta después, pero sigo monitoreo lo que mandan del correo y la información que mandan del CEO, que se llama John Glicks. Y él explica que acaban de tener un evento en Dallas, lo acaban de tomar, y la participación fue muy baja de los americanos que quieren viajar. Okay, entonces es un foco rojo, hay que decirlo, ¿no? Que pues yo pensaba, yo tenía los dos cruzados de que ojalá y se llene ese evento, porque hay que decir que todos están pensando en viajar. Aún así, es una punto de medir, ¿no? El evento que yo lo considero el más grande de turismo o por lo menos más animado en Estados Unidos. Y como son 10 ciudades muy grandes donde él normalmente hace su evento, sí tenemos ahí como buenos ejemplos. Ahorita nomás fue Dallas. Entonces, sí, hay que tomar eso en cuenta. Por lo menos sabemos que en Dallas no tuvo la participación, y igual ahí las campañas cambian un poco. Y Dallas es súper importante, porque tienen muchos vuelos a Latinoamérica. Entonces, el que no tenga tanta participación, a mí sí me alarmó, ¿no? Esa fue una noticia que llegó hace unos días. Pero bueno,
puede ser nomás por, igual no significa nada, igual si todavía vamos a seguir creciendo. Yo creo que sí, ya vamos subiendo, ya estamos nosotros preparándonos para eso. Pero esos son los cambios que vimos en la frontera, en el resto del país bajó. Marketing services y social media fue muy importante, saber qué decir y los preparativos de cuando reciben la logística desde el transporte, que sea privado, todo ese tipo de cosas, esos cambios sucedieron y nos ajustamos al paciente que sí iba a venir. Nos me refiero desde el doctor hasta el hospital, hasta el transporte y los hoteles. Ahorrarles, por ejemplo, ahorrarles el viaje a cambiar dinero, decirles a los hoteles, ¿sabes qué? Aquí cámbiale los dólares a pesos, no lo mandes a la casa de cambio. Esas cositas eran importantes en ese momento y siguen siendo algo práctico que yo siempre le digo a los hoteles, ¿por qué no les cambias los dólares a pesos? O sea, ¿y para qué lo mandas? No, o sea, dile desde que antes de, no te preocupes, te voy a dar un buen cambio, aquí lo hacemos, somos hospitalidad, ¿no? De eso se trata. Pero fíjate que muchos hoteles no lo hacen, Pilar, para que hagas nota de eso. Pero he ahí, espero esa información les haya sido útil. Gracias. Ahora me gustaría preguntarle a la maestra Pilar, desde la visión de hospitalidad, ¿por qué México es un país especialmente atractivo para el turismo de la salud? ¿Y qué factores influyen en el posicionamiento que pueda tener México o pueda llegar a tener México? Muchas gracias y bueno, muy honrada de estar con expertos en salud en este panel. Quisiera hablar de la importancia que tiene México en el turismo de salud y precisamente con este título, donde la hospitalidad y la salud se encuentran. El turismo de salud tiene tres ramas. Una sería el turismo médico, que es del que estamos hablando en particular, que hace énfasis en la cura, ¿no? En la curación, en el tratamiento. Pero está también el turismo wellness, que hace énfasis en la promoción del bienestar y en el tema de la prevención. Y está todo el campo del turismo de retiro, que hace énfasis en la pertenencia a la comunidad. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, en Ajijic, pues es muy representativo del turismo de retiro y se vincula completamente con el turismo médico y wellness, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué México es un lugar especialmente atractivo para el turismo de salud? Pues voy a mencionar algunos factores que lo hacen decisivo. Por un lado, la posición geográfica privilegiada, el hecho de estar pegados a Estados Unidos, que es precisamente la principal fuente de turismo médico para nuestro país, aunque también está todo el tema de la posible llegada de cruceros, en barco, en avión, a los distintos puntos de playa que tenemos en México y que, como bien decían mis colegas, pues cuando la gente se plantea curarse y hacer un tratamiento, también piensa en descansar, en aprovechar la ocasión para un relax. Y además ahora en época de COVID, todo el mundo buscaba cambiar de ambiente y poder venir a México, que es tan atractivo toda la naturaleza que tenemos y que es un lugar como muy, muy atrayente para el turismo, ¿no? Para el turismo de distintos países. Entonces, bueno, esta posición es un factor importantísimo. Luego está también pues esa amplia conectividad que ya llevamos pues muchos años donde se ha procurado y facilita también. Pero el tema que le quiero dar especial importancia en este panel es a esa característica del mexicano que se llama calidez humana, ¿no? Somos un país muy acogedor, ¿no? Como que tenemos una capacidad de recibir al paciente muy especial, distinta a otros países donde hay una tendencia en pocas palabras, al utilitarismo, ¿no? Y en cambio aquí en México vemos como a la persona, nos centramos en el paciente y nos centramos todos en el paciente. Estamos hablando desde el médico, pero también la enfermera, el enfermero en México, pues tienen un papel muy relevante. Y aquí quería aprovechar para contar una anécdota de un compañero mío que me platicó cómo pusieron un hospital en Ajijic, precisamente para esa comunidad norteamericana. Y hubo uno del equipo Manchester que llegó a Guadalajara, tuvo un accidente
al bajarse del avión y se fue directo a ese hospital de Ajijic para no venir al tráfico de Guadalajara. Me pareció interesante desde ahí. Y bueno, para sus curaciones le decían, bueno, pues tiene que regresar en tantos días, ¿sí? Y él dijo, ¿y si me quedo aquí mismo en el hospital y yo le pago a las enfermeras? Y claro, las enfermeras felices, ¿verdad? Porque les dejaba 700 euros de algo de trabajo. Y precisamente me decía mi compañero, ese es el ideal del turismo médico, ¿verdad? Que México somos muy, muy, muy atractivos para cuidar y porque hay que ponernos empáticamente en el lugar del paciente. ¿Cómo se siente el enfermo? Ahorita el enfermo en época de COVID, ¿no? Inseguro, temeroso, lo que más quiere es ser bien tratado. Es ser importante, ser tratado como si fuera único. Y eso es precisamente lo que sabemos hacer muy bien en México y que estamos en un camino de mayor profesionalización, que es a lo que nos dedicamos en el SDAI, por eso está la sigla ahí al lado, que aprovecho para que lo conozcan, si no lo conocen, dedicados, esa es mi carrera, que no lo mencioné, SDAI, porque a lo mejor como SDAI no es conocido, pero es una carrera en administración y hospitalidad, ¿no? Precisamente preparar, profesionalizar este sector tan importante para generar recursos y generar empleo en México. Bueno, está todo el tema de la tecnología avanzada, donde estamos también cada vez más fortalecidos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista también, bueno, ahorita con el COVID, el tema de poder recibir a un paciente o darle seguimiento en línea, que como ya mencionaba el doctor Carlos, pues es una facilidad enorme, ¿sí? Y luego está la infraestructura. Todos estos factores contribuyen a que México se vuelva un referente y que nos propongamos verdaderamente atraer el turismo de salud. Y desde luego no se puede dejar de lado el clima. El clima que hay en nuestro país es privilegiado en todas las épocas del año. A lo mejor alguno es más extremista, pero precisamente si le preguntas a un norteamericano por qué se fue a Ajijic, un factor clave es clima, ¿no? También cómo se ha acondicionado México, poner supermercado, farmacia, hacer comunidad, entretenimiento, todo eso pues lo hace un lugar al que la gente quiere venir y sobre todo quiere volver. Que le preguntaba ya a una médico precisamente de otro lugar, porque ahora hemos hablado mucho de la frontera, como ya nos compartía Frank, que es un lugar privilegiado para el turismo médico, pero esta doctora es de Tepatitlán, que uno a lo mejor dice, pues ni siquiera lo conozco, y yo sí tuve la fortuna de conocerlo, y vienen norteamericanos a hacerse tratamientos estéticos con ella y justamente se planteó acondicionar un hotel para poder recibir a la gente que se quería quedar ahí a su tratamiento, ¿no? Que normalmente pues estos tratamientos son prolongados y eso genera pues una estancia mayor y una derrama económica mayor. Y luego está todo el tema que sí quisiera también aprovechar porque nos abre posibilidades e iniciativas, porque hay un tema aquí de creatividad. Creo que todos en la época de COVID nos hemos planteado qué puedo generar, qué puedo crear que no exista y que le pueda sacar partido. Y aquí tenemos una oportunidad enorme porque la realidad me comentaban compañeros de Los Cabos que el norteamericano tenía prisa por salir, ¿no? En cuanto estuvieron las vacunas, pues se dejaron venir a Los Cabos y hay una saturación en la hotelería. Y porque precisamente México atrae también por el tema del bienestar. Tenemos muchísimos lugares de descanso. Yo aquí me baso en un estudio de Deloitte llamado Oportunidades de Mercado y Perspectivas del Turismo de Salud en México, donde pues, nos va mencionando todos los lugares que tenemos para la relajación, la belleza natural, que ahora sí que el lugar, pueblo donde te encuentres, de repente ves que hay pues un pueblo mágico al lado, ¿no? Estamos hablando, en ese momento se hablaba, 2019, que es este estudio, de 121 pueblos mágicos para wellness, ¿no? Está también todo el tema de spas, el temazcal, el tema de aprovechar todo el tema de curación indígena, y este también está muy desarrollado en nuestro país. Yo he tenido la oportunidad de recorrer los hoteles que forman parte de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, y pues cada uno de estos lugares es como para quedarte largo tiempo, solo por el nivel de descanso, de bienestar,
de relajación que te brinda y están hechos pues para eso, ¿no? Son hoteles boutique, ¿sí? Esto sin contar con las grandes cadenas, pero sí sería interesantísimo atraer al turismo extranjero para venirse a curar a estos lugares. Y está también la gran riqueza en recursos naturales. Aquí estamos hablando de 31 parques naturales, todo el tema del ecoturismo y también pues, las aguas termales, las aguas minerales. Todo eso contribuye al restablecimiento del paciente. Hay 567 sitios mencionados en este estudio. ¿Y qué busca el paciente? Pues ya lo mencionaban, pero quiero hacer énfasis que el gran atractivo que hay para el extranjero es el tema del precio. Nadie lo creería, pero aunque Houston es uno de los lugares de turismo médico más conocidos, pues resulta que mucha gente no se puede quedar, no se quiere quedar por los precios tan altos. Entonces busca otras oportunidades y por eso voltean a vernos. En este estudio se habla de 45% buscan el precio bajo. Y es que estamos hablando aquí, los médicos serán mucho más conocedores del tema, pero puede bajar hasta en un 60%. Está también el tema de no hacer filas, porque para hacerse un tratamiento muchas veces tienen que esperar hasta que llegue su turno, y esto estamos hablando de meses o años por la saturación que hay en el ámbito médico norteamericano y también en otros países. Entonces, la calidad en los tiempos se vuelve muy relevante. El tema también de calidad y higiene atrae en un 33%. Luego está todo el tema de la calidez, como ya mencionábamos, la amabilidad de la gente, el cómo se involucra el médico mexicano con el paciente. Esto ya no pasa en otros lugares. Bueno, a lo mejor en algunos sí, pero México es muy característico. También me platicaban de un médico al que iban a visitar en este mismo lugar de Tepa, que es impresionante, se iban, aunque fuera en turnos nocturnos, por la capacidad de escucha de algún médico que existía por ahí, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto es solo un ejemplo, pero el médico mexicano se involucra verdaderamente, y no se diga la enfermera, o todo lo que se refiere a atención y servicios, el chef también que se acerca a preguntar qué menú quiere el paciente. Todo esto sigue siendo un trato muy personalizado y muy humano, también por la cantidad de gente que tenemos trabajando en el ámbito médico, en los servicios. Entonces, se genera un ambiente muy propicio para su recuperación. ¿Qué busca también el paciente? Pues esto que decíamos, ¿no? Una relación cercana, ¿no? El paciente quiere, pues los mexicanos nos gusta en general que hasta nos digan qué nos pasó, por qué nos pasó. Y a veces hay mucha frialdad ya en este tema, ¿no? De que se dice, pues ya está curado, es lo importante. Y nosotros aquí como médicos, y mis compañeros dirán más sobre este tema, ¿no? Pero todo esto, este nivel de especialización en la preparación profesional y en el trato. Y también podríamos enfatizar cómo la gente que ha querido salir adelante en esta época de pandemia, lejos de detenerse, se ha preparado más, se ha lanzado a hacer una maestría, ¿no? Tener la preparación adecuada para brindar la calidad que está buscando el extranjero. Con esto, paso la palabra a mis compañeros. Con este panorama, muchas gracias, maestra Pilar. Creo que tenemos muy claro las alianzas entre los sectores de hospitalidad y salud, que son más importantes que nunca. Me gustaría preguntarle a los tres, ¿cuál es la importancia de las alianzas estratégicas entre los sectores en este momento? Dándole la palabra primero al licenciado Frank Núñez, después a la maestra Pilar y al último al doctor Carlos, por favor. Hablando de alianzas, son muy importantes, de hecho son claves en lo que hacemos en turismo médico. Alianzas en sí pueden ser de varios tipos. La más común es la que yo le digo que es bidireccional, ¿no? Que la alianza es ganar, ganar. Entonces, uno hace una alianza a veces con un hotel, un transportista, tour operador, restaurante, lo que sea, y de alguna manera dices, te mandan mis clientes y yo te mando los míos, ¿no? Esa es una alianza en todas partes, es muy común, la usamos mucho.
Pero más importante aún de eso, es creo lo que es buscar una alianza de calidad, porque al que recomiendes te puede, nosotros nos fijamos mucho que nos puede ir mal a nosotros si recomendamos al chofer equivocado. Y si no sabe manejar o no tiene seguro y choca. O sea, entonces, sí, hay muchos detalles en las alianzas. Más que nada, los hoteles son sumamente importantes. Pilar, y de hecho he platicado con Pilar acerca de ciertos detalles que buscamos. Desde el espacio para los pacientes que estén a gusto, que no tengan que subir escaleras, que estén operados. Entonces, las alianzas tienen a veces requisitos, ¿no? Es decir, de igual manera, nos piden a nosotros también cierta comunicación y logística. En muchas ocasiones, ya en turismo médico, y les puedo decir que toda la logística a veces ya queda como parte de la clínica, hospital o doctor. Existen los médicos que conocen el turismo médico a tal nivel que ellos mismos ya tienen toda esa infraestructura de alianzas. Eso es genial para un facilitador como yo. Es decir, cuando yo digo, cuando yo quiero ya mandar a un paciente a, por decir algo, a un bariatra, si el Hospital San Javier tiene todo listo, ya tiene su, se puede quedar 2-3 noches en el hospital o después unas 2 noches más en algún hotel. Ese hotel está preparado para el paciente, visitas de enfermera, etcétera. En cuestiones de cirugía plástica, ya tienen también los masajes, tienen lo que son las almohadas, todo ya está ahí. Entonces, nos hace la vida muy fácil a nosotros los vendedores y nos enfocamos más en lo emocional, es decir, el convencimiento y ganarnos al paciente y el cierre. Entonces, esas alianzas no tienen idea lo importante que son para nosotros. Una cosa es, como les dije al principio, bidireccional, que tú ganas y yo gano, pero luego tienes que, ok, sí, todos vamos a ganar. La cosa es saber cómo vas a hacerlo tú. Muchas veces nosotros en Mamerco Destination, nosotros entrevistamos al médico y al hospital. Nosotros no queremos, o sea, no se trata que porque estás disponible o tienes una especialidad, vamos a trabajar juntos. Queremos saber quién es tu staff. Quiero ir a ver si está sucio, quiero ir a ver todo eso. Entonces, ya que sí, todos los requisitos del checklist que tenemos están ahí, la alianza empieza. Definitivamente, o sea, es una cosa. Entonces, no es excluir a gente, es pedir un nivel de calidad y exigirlo. Porque bien estaba en la presentación de Pilar las razones por lo que quiere el paciente, pero nosotros lo ponemos, literalmente son dos palabras, quieren el recuerdo. Quieren un recuerdo positivo y una experiencia positiva. Sí, la relación con el doctor, sí, la calidad, sí, el precio, pero se quieren regresar a su casa con una experiencia que la van a platicar. Entonces, todo eso funciona con las alianzas de calidad, ¿no? Por decirlo así. La otra cosa que queremos nosotros y buscamos, que ha sido un reto, pero lo voy a decir como es, ni hablar, es pensar globalmente. O sea, Guadalajara, pensar como Guadalajara. Si yo soy un médico en Guadalajara y yo soy un dentista, yo no debo de pensar como un dentista en mi cuadra y en mi zona. Yo debo de pensar como soy parte de Guadalajara y lo que ofrece Guadalajara, lo que ofrece Jalisco. Tenemos muchas cosas y soy parte de ese equipo. Esa mentalidad es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Nosotros la usamos mucho aún dentro de nuestra infraestructura de facilitadores, con los transportistas, con los que están en el teléfono. Dentro de la empresa de Mamerco, tengo varios vendedores, vamos a usarlo como ejemplo, ¿no? Para no hablar de los médicos. Los mismos vendedores tienen que tener esa mentalidad de ser parte de Mamerco Destination, no decir, yo quiero ese paciente por una comisión, o yo quiero, no, eres parte de este equipo de Mamerco Destination y vas a ayudar a tu colega y tu colega te va a ayudar a ti. Si no tenemos esa armonía, ya empezamos mal. Así es lo que buscamos en las alianzas. Buscamos que alguien se sienta parte de nuestro equipo y que ellos se den cuenta que somos parte de tu equipo y te vamos a ayudar. Bueno, siempre queremos que si yo te ayudo a que me ayudes. Es una fórmula muy, y digo, quizás ya le di demasiado a ese tema, pero
precisamente ese tipo de cosas son las que vamos a dar en el Congreso de Turismo Médico en Guadalajara. Vamos a hablar de esos temas, porque ese es, muchas veces los doctores dicen, hey Frank, mándame pacientes. Siempre me piden pacientes, eso es lo que hago mal. Pero eso es, aunque no lo crean, conseguir pacientes, bueno, pre-COVID y ya post-COVID, es fácil. Yo te puedo mandar muchos pacientes, yo hago una campaña y te llegan, pero cerrar pacientes, tener la alianza, tener el hotel, tener el transporte, tener todo eso, el hospital, el contacto del hospital, eso es lo que yo pido. O sea, si no, voy a perder, vamos a perder a ese paciente. Y el Congreso te da esa información de cómo manejar eso, cómo llegar a ese nivel. De por sí ya tenemos la suerte de ser frontera con este país, Estados Unidos. Está muy caro, entonces, como dice Pilar, ¿no? Pues sí, el precio es lo más importante, pero aún así no nos quedemos ahí. Démosle la calidad. A ver si puedo compartir ahorita, por lo menos, la página del Congreso. El Congreso Internacional de Turismo Médico se trata de ponentes con años de experiencia. Vienen ponentes americanos representando CDC, American Medical Association. Tenemos una persona que viene, que tiene 26, ha hecho 26 congresos de la seguridad del turismo. Se enfoca en seguridad de hospitales para precisamente el turismo médico. Tiene también eso y que lo da. Tenemos médicos americanos como médicos mexicanos que ya están en el turismo médico y tienen años en eso y son expertos y vienen a decirles a los que participen en este congreso, les vienen a ahorrar el dolor de cabeza, qué hacer y cómo hacerlo, y cómo abrir esa mente y decir, somos un equipo, somos México, sí, somos Guadalajara, somos Jalisco, pero a fin de cuentas somos un país y hay que hacerlo bien. Aparte de esos ponentes en este congreso, pueden ustedes aprender, les vamos a dar talleres. Son talleres chicos, van a durar de 5 a 15 minutos los talleres, porque obviamente hay mucha información y no podemos, y si alguien ya tiene esa información, no queremos aburrirlos. Entonces les vamos a dar eso, vamos a hablar de lo más importante que necesitan ahorita, cómo buscar tu manera de representarte en los medios sociales y en marketing. Esa es una pregunta de todos los doctores y claro, cómo buscar la persona correcta para que tengas confianza, cómo no ser, todos tenemos ese miedo, ¿no? Bueno, a mí me toca eso. Entonces también hay talleres acerca de cómo hacer tu shopping, ¿verdad? Por marketing services. Todas esas cosas lo van a encontrar aquí en este congreso. Este Congreso Internacional de Turismo Médico, no hay otro como este. Y es la verdad. ¿Y por qué? Bueno, es el resultado de 10 años de experiencia y haber ido a muchos otros congresos de turismo médico. Hay muchos congresos de turismo médico y son importantes y todos tienen algo bueno que dar. Sin embargo, aquí ya venimos con la perspectiva de ayudar. Incluso les vamos a regalar, por parte de un patrocinador, les vamos a regalar pacientes. Eso no sucede en ningún otro congreso, ¿verdad? Y obviamente tenemos el apoyo total del doctor Carlos, el Clúster de Turismo Médico de Jalisco, los hospitales. Estamos muy emocionados. Estamos haciendo esto juntos con el doctor Carlos y todo lo que él representa. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Esperamos que les agrade si es que van. Y si quieren información, pues obviamente habrán ahí los canales para comunicarse. De hecho, aquí está el nombre del dominio. Ahora sí, como le dejo de compartir. Pero bueno, muchas gracias. Las alianzas. Les podemos ayudar con eso. Desde las alianzas, nomás un tema más importante, de hecho, creo, otro tema que no se me olvide, las alianzas no nomás son externas, son internas, entre empleados, entre tu staff, lo veo todo el tiempo. Hay que saber tener un equipo adentro para poder tener un equipo afuera. Y con eso cierro. Ahora, ¿nos puede dar su comentario, maestra Pilar, por favor?
Gracias, claro que sí, Juan. Interesantísimo lo que comentas, Frank. Yo creo que es el gran reto para México, la integración de los sectores. A ver, yo creo que tenemos una tendencia muy marcada a jalar agua para nuestro molino, ¿sí? Y tener un poco de temor de que alguien intervenga y me pueda quitar lo que es mi fuente de ingresos. Y yo creo que tenemos que quitar esa mente que nos hace tanto daño en México. Quiero continuar con mi presentación. Entonces, esta unión, que la verdad no es precisamente lo que nos ha caracterizado a los mexicanos, siempre ha habido luchas internas a lo largo de nuestra historia, desde centralistas contra federalistas. Bueno, no vale la pena volver a la historia, pero más bien yo quisiera animarles a ver esto con más futuro, con mucha perspectiva, ¿no? Es decir, a ver, si nos integramos entre los sectores, somos más fuertes. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, este caso de éxito del hospital que se abrió ahí en Ajijic y que han ido madurando, ¿no? Empezaron, pues, con las etapas que conlleva el abrir un hospital, ¿sí? Sus tres pasos hasta que llegaron a las cirugías, todo esto. Y cuando ya se plantean dónde hospedar a los pacientes que necesitan una estancia mayor, de inmediato puede venir, porque me tocó escucharlo, la idea de vamos a construir. Y yo le comenté a este compañero mío, ¿no? A un colega, ¿y por qué no hacen alianza con los hoteles? Hay muchísimos hoteles en esta zona y además justo están sufriendo de una falta de ocupación. Somos más fuertes si nos unimos. Más bien pídele al hotel, como ya decía Frank, ¿qué necesito para poder cuidar a mi paciente? Y también me comentaba otro compañero, ¿no? Que tiene hotel en otro lugar y me decía, es que yo qué sé de medicina. Es que precisamente si compartimos información, acondicionamos habitaciones de hotel, como lo han hecho en otros lugares, para que sean un servicio para el paciente. Y eso le da riqueza a las dos partes, ¿sí? Cada quien, ahora sí que zapatero a tus zapatos, sí, porque tú eres más experto en hotelería y tú eres más experto en salud. Pero por eso se necesitan personas como Frank, que hacen un papel mediador y de marketing, ¿sí? O sea, de cómo integrar los sectores. Creo que ahí nosotros como Universidad Panamericana, como SDAI, tenemos un reto que a mí me encantó prepararme para este panel porque tenemos mucho que hacer para integrar a los sectores y hacer estas alianzas estratégicas. Es el punto de encuentro. Hay que buscar cómo construir el puente juntos. Sí, esto en México está funcionando, aunque podría llegar a un nivel de profesionalización e integración enorme, enorme, porque algunas personas me decían, es que me llegó un paciente norteamericano y yo, ¿y cómo lo trajiste? ¿Qué promoción hiciste en Estados Unidos? No, es que es de boca en boca. De boca en boca han corrido la voz de que soy buena médico y entonces me mandan gente y vienen y vienen y vienen. Entonces yo me quedé pensando, pues si llegan sin proponérnoslo, ¿qué sería si nos lo proponemos en conjunto? Entonces, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son los actores que forman parte para lograr crear estos acuerdos o alianzas estratégicas? Por un lado, hay que voltear a ver a los representantes de grupos hoteleros, fomentar, ojalá que escuchen este panel, para que se animen a buscar acercarse a los hospitales, a los médicos, y queramos compartir, porque sí hay una disposición necesaria para lograr. No basta que existan, sino tienen que querer. Sí, y la verdad, yo me planteaba como un objetivo, ojalá lo dejáramos esta semillita en todos los participantes, de que quieran descubrir esta mina de oro, ¿no? Me encantó el título porque sí considero que lo es. Y además me encantó escuchar al empresario Sergio Raimond, que estuvo dirigiendo el IPADE por años, en un artículo de él que se llama Oportunidades de Mercado y Perspectivas del Turismo de Salud en México, mencionar que esto es un futuro, lo decía en 2012, un futuro enorme para nuestro país desde el punto de vista de negocio. Luego tiene que haber alianza con hospitales privados, están todo el tema de las clínicas, los laboratorios, todos los representantes de la industria wellness que realmente sí se han acercado, yo sí percibo un acercamiento entre hotelería y la industria wellness, pero todavía se puede explotar muchísimo más. Seguro aquí los expertos en estas áreas irán abriéndose el panorama, ¿no? A ver hasta dónde se podría llegar.
Y ni se diga las agencias de viajes, porque una vez que se ha logrado, y me lo comentaba aquí, precisamente pongo el último punto, porque es el Consejo de Promoción Turística, que juega un papel importantísimo, por ejemplo, en Los Cabos, para atraer al turismo, lógicamente promueven Los Cabos como destino, y eso lo hace el fideicomiso de turismo en Los Cabos, que se llama Fiturca, hace este papel de ir a vender, a promover el destino a Estados Unidos, a Europa, a otros países, para que volteen para acá y quieran venir. Entonces, tiene que estar integrado, pues, ahora sí que estamos hablando de ayuntamiento, la figura que haga esta promoción turística en cada estado, en cada lugar. Y ya que se convenció el turista de decir, quiero ir, ahora hay que facilitarle el camino. Decir, ¿cómo te hago fácil llegar hasta nosotros? Y ahí entran las agencias de viajes. Todos nos tenemos que volver facilitadores de los demás, ¿sí? Que no compliquemos los procesos. A veces los mexicanos, si nos descuidamos, podemos hacerlo complicado o sencillo. Yo en esto diría, para que de veras atraigamos a todo este mercado que nos está esperando porque quieren venir a nuestro país, hagamos eso, hagamos fácil los procesos, fáciles los procesos, y en eso ayuda mucho el que nos escuchemos entre los sectores, y por eso me encanta el congreso que vamos a tener aquí en Guadalajara, porque es oportunidad de escucharnos desde los distintos sectores. Están desde luego los líderes del clúster de salud y las comunidades de retiro que ya están viviendo aquí en nuestro país, que no solamente está Jijic, yo lo mencionaba, pero están también muchísimos en Cancún, en la Riviera Maya, están también en San Miguel Allende, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Qué ganas de lograr esto, que tenemos tanta ilusión en nuestro país. Gracias. Adelante, doctor Carlos. Gracias. Pues creo que mis colegas lo han dicho todo. Finalmente creemos que el reto más importante justamente es cómo unimos esa cadena de valor, ¿sí? Las distintas industrias, los distintos elementos o participantes de esta cadena de valor que tenemos que trabajar ahí es el objetivo más importante que tenemos como sector, que tenemos como país y obviamente como estado, ¿no? Y ciudad, en este caso Guadalajara. ¿Cómo unimos? Creemos que el turismo médico acá en México se ha dado de manera nata, sobre todo en Guadalajara, es una ciudad salud, Guadalajara, y que finalmente confluyen de manera muy importante de distintas ciudades, pacientes que buscan este tipo de soluciones. Como bien lo menciona Pilar, se ha dado de manera natural, sin hacer una profesionalización de toda una campaña, y creo que ahí está, ¿no? El tema de hospitalidad, aunque es nato por parte del mexicano, considero que debemos de entrar en un terreno de cómo construimos profesionalmente a ese personal, ¿no? Es lo que va a generar una diferencia muy importante y nos pone, vamos a decir, a nivel de un termómetro digital internacional, ¿no? La alianza, como verán, que estamos haciendo con Frank, hemos generado a través del interés de este proyecto conjunto una amistad, cómo nos hemos fortalecido y verán la experiencia que tiene, la visión que tiene. Y cada quien, obviamente, tiene una riqueza personal, una riqueza desde el punto de vista de industria que debemos de sumar, ¿no? Nosotros también, quiero comentarles que la industria hotelera, ya tenemos nosotros también hospitales sumados al proyecto, pero que finalmente debemos nosotros de reiniciar nuevamente ese momento de volver a unir esfuerzos. Y obviamente es parte del proyecto que tenemos de poder empezar a convocarlos. Ya he tenido yo una plática individual con ellos. También el sector gobierno está muy interesado en cómo podemos empezar a reactivar este mercado que fue golpeado de manera muy importante por la pandemia. Están muy interesados y considero de que pronto los invitaremos a poder generar una reunión como esta, donde nos podamos reunir para fortalecer y, sobre todo, lo más importante, invitarlos a este congreso donde justamente compartiremos experiencias de mucha gente en este mercado, aprenderemos mucho de gente que tiene
mucha más experiencia tal vez que nosotros, obviamente, que estamos iniciando este camino, sobre todo viéndolo de una manera distinta, ¿no? Tenemos que caminar hacia un sector que sea más profesional, por eso en este momento quise convocar a la academia a través de la imagen de Pilar, que ya tenemos también años trabajando en este sentido, y que es muy importante, ¿no? Ella nos puede también sumar y guiar ante cómo podemos trabajar con la academia en este sentido, ¿no? Y cómo podemos abrir oportunidades justamente para este sector, porque como bien vemos, hay médicos que ya tienen bastante camino andado también en esto, pero finalmente no están sumados a un proyecto como ciudad, a un proyecto como país, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, porque finalmente cuando hablamos de un destino, hablamos de una ciudad, hablamos de un país, y es lo primero que busca un paciente de este tipo, ¿no? Y no nos olvidemos de las comunidades que son aquellas que viven y son un termómetro para nosotros y es una fuente muy rica también de opiniones, de experiencias, de consejos, porque ellos viven finalmente esta situación, ¿no? Aman Guadalajara, aman a la medicina, al turismo en México y finalmente creo que tenemos todos los elementos, pero la gran responsabilidad que tenemos finalmente es cómo unimos esos eslabones, ¿no? Y podemos justamente caminar de manera más asertiva en ese sentido. Muchas gracias. Estamos llegando al final de la plática y me gustaría que en un minuto nos dieran una recomendación para que el sector hospitalidad y los sistemas hospitalarios puedan trabajar juntos en la reactivación de un nicho tan importante como lo es el turismo médico. Bueno, pues como ya lo decíamos, una conclusión clave es propiciar los encuentros para generar las alianzas y los acuerdos. Y otra conclusión que ya reforzaba el doctor Carlos es, nos recuerda la necesidad de profesionalización del sector. Creo que hemos dado muchos pasos, pero tenemos muchísimos más que dar. Hay en hoteles y en hospitales mucha gente de distintas poblaciones de México que a lo mejor no ha tenido oportunidad de realizar estudios, pero que tienen una capacidad empática y de servicio gigante, pero necesitamos llevarlos a otro nivel para que puedan atender este turismo y para eso, pues, como universidad, en concreto posgrado CESDAI, pues tenemos una labor inmensa de contribuir a la profesionalización del sector en alianzas, ¿no? Luego, pues que ya lo mencionábamos, pero sí, no es solamente el encuentro, sino que haya verdadero diálogo. Aquí se podría hablar de todo lo que es la verdadera comunicación, que no es nada más hablar, sino que haya un encuentro entre los sectores para que se encuentren las... ahora sí que el trabajo conjunto y todo eso sea en beneficio del turismo extranjero y también de la generación de empleo, porque estamos hablando de toda una industria. Y bueno, este matiz no quisiera dejar de hacerlo, que ya lo decía Kant en su segundo imperativo categórico, que justamente dice, no, nunca trates a los demás ni a ti mismo solo como medio, siempre como fin. Entonces, en todo esto que estamos viendo un negocio, una oportunidad de negocio enorme, la esencia del cuidado de la salud y de la hospitalidad es el cuidado de la persona, verla como un fin, como el objetivo para el que estamos trabajando. Nunca verlo como un medio o un instrumento para nuestras necesidades. Muchas gracias. Agradezco a la maestra Pilar y continuamos con el doctor Carlos. Bueno, comentando y redondeando un poquito más en el tema sobre todo hospitalidad, solamente quiero aportar, porque prácticamente Pilar ha tomado toda la parte del tema de manera muy, muy integral, comentar de que la experiencia del paciente en todo su aspecto es el driver más importante, sobre todo en salud, ¿no? Es decir, está ligado a la humanidad, está ligado a la empatía, ¿sí? Y tenemos que entrenarnos, tenemos que aprender cómo llegar a complacer prácticamente esas necesidades que requiere cualquier persona que busca un servicio, no solamente desde el punto de vista de salud. Obviamente la parte de salud lleva un tinte muy importante de humanidad que tenemos que aprender, tenemos que a veces entender como tal. Es muy importante porque a veces
nos enseñan a hacer una labor como profesionales, pero no necesariamente nos enseñan a ponernos del otro lado. Entender la parte de la psicología con la cual llega un paciente desde el punto de vista de salud, lo que representa el afectar, vamos a decir, el tema de salud propio, el tema de salud propio en una familia, en un ser querido, lo que representa el gasto económico, a veces la pérdida, en cierta manera, de lo que representa el patrimonio de una persona. Y si no sabemos entender, si no aprendemos, si no nos capacitamos, porque esto requiere una capacitación, ¿no? Habrá gente que tiene una calidad humana nata, pero finalmente hablamos de una profesionalización, ¿no? Y desde el punto de vista de los hospitales, considero que nosotros vendemos esa esperanza de salud, esa esperanza de humanidad. A veces el punto de vista, como yo comento mucho, el termómetro de un paciente es esa calidad humana que encuentra en un médico, en una enfermera, en alguien que te abre la puerta, en alguien que te regala una sonrisa, en alguien que te permite escuchar, y hay que saber escuchar, ¿no? Entonces esa es la parte de la calidad humana que busca justamente la hospitalidad, ¿no? Y todo sector que se dedica justamente a dar esa parte humana de un servicio tiene, como les digo, una riqueza. Es un diamante que tenemos que aprender a pulir, ¿sí? Y que finalmente en eso consiste justamente el sumar de manera importante, ¿no? Porque a veces contratamos, vamos a decir, por tratar de ahorrar un perfil de gente, de unas chavitas que puedan estar enfrente de un hotel, de un restaurante, finalmente requiere mucho más que eso, ¿no? Segundo, el tema del idioma. México es un país con una riqueza turística tremenda y tiene que empezar a pensar justamente que todos estos sectores, pues, trabajemos como el inglés, como una segunda lengua ya desde el punto de vista profesional, ¿sí? Y hasta ir pensando en una tercera lengua, porque finalmente tenemos, si queremos escalar a un nivel internacional y no solo quedarnos con un turismo médico transfronterizo, ¿no? Porque eso en cierta manera se da de manera natural, pero si queremos realmente llegar, como decimos, a las grandes ligas, tenemos que trabajar en ese proyecto como tal, ¿no? Y toma tiempo, toma esfuerzo, y tenemos que en este caso sumarnos de manera muy importante a la academia, ¿no? Y asimismo es también muy importante una alianza, como decíamos, desde el punto de vista de los facilitadores, de la experiencia, en este caso, que nos está acompañando Frank, como comentábamos, porque también es un termómetro muy importante de todas las necesidades que requiere ese sector, ¿no? Entonces, considero que estas alianzas es lo que realmente necesitamos para poder unir esa cadena de servicio, como lo mencionaba, y obviamente, pues, una parte muy, muy importante es el tema de hospitalidad. Muchas gracias. Agradezco al doctor Carlos y finalizamos con el licenciado Frank. Muy bien, y gracias. Yo sí quiero pedir a los que nos escuchan, si nos escuchas y eres un médico que trabaja en turismo médico y lo haces bien, yo te quiero pedir que sigas protegiendo esta industria y hagas todo lo correcto y sigas haciéndolo, porque es una industria que hoy en día ya tiene ojos de todas partes del mundo, ¿okay? Se va a poner fuerte. Entonces, te pido que nos ayudes a proteger el turismo médico. Si eres un médico o una persona que quieres empezar a hacer esto y quieres parte del turismo médico, quieres pacientes extranjeros, te pido que lo hagas bien. Hazlo correctamente. Tenemos ya en muchos aspectos, en muchas partes de este país, muchos elementos, ya tenemos una fama no muy deseada. Puedes ver en Netflix, ahí está. Entonces, en este ramo, en el turismo médico, te pido, hazlo bien. Estamos nosotros para ayudarte. Nosotros damos ayuda gratuita. Siempre te vamos a dirigir en el lugar
Correcto, para que así sea. Y como dije hace rato, hay que darles un recuerdo y una experiencia, no a los pacientes, porque sí son pacientes al principio, pero ya cuando se van con el recuerdo en la mente, ya son nuestros embajadores. Nosotros nos dedicamos a convertir pacientes en embajadores. Ustedes también. Ayúdenos a hacer eso, esa es mi sugerencia. Sí lo podemos lograr, lo estamos haciendo. Únanse, únanse a eso, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a los tres panelistas y colegas que nos acompañaron en esta charla tan interesante. Si ya terminamos el día de hoy con esta sesión. Si tienen más dudas o quieren platicar sobre el tema, no duden en contactarnos a través de esta plataforma del evento. Nuestros perfiles están disponibles para todos ustedes y estamos a sus órdenes para seguir conversando. Muchas gracias a la audiencia que nos estuvo acompañando y los invitamos a seguir participando en las conferencias de SPOTMED Digital. Hasta pronto. Muchas gracias.